fue lo que pasó durante la madrugada y tarde del día de hoy. Tres sujetos, vestidos con uniformes de la empresa de seguridad y armados, ingresaron a la sucursal de Sam's Club, La Estancia, ubicado a un costado de Plaza Galerías, para asaltar a los empleados del lugar. Según testigos, los sujetos ingresaron al establecimiento y encerraron en el baño a todos los empleados para después robar la caja fuerte del establecimiento. Hasta el momento, no se tienen reportes de personas lesionadas, pero los oficiales refieren que el monto robado asciende al millón de pesos. Un menor de 17 años de edad murió luego de haber sido atropellado sobre la autopista a Zapotlanejo a la altura del fraccionamiento Haciendas de Tonalá. Hasta el momento, se desconoce cualquier dato sobre los causantes, mientras que sus familiares acudieron hasta la zona y reconocieron el cuerpo. Por el momento, uno de los carriles permanece cerrado en sentido de Zapotlanejo hacia Guadalajara, generando tráfico en la transitada vialidad. Finalmente, un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue asaltado afuera de una sucursal de Banorte, ubicada sobre la avenida González Gallo en la colonia San Carlos de Guadalajara. En el lugar, el afectado les refirió que dos sujetos le quitaron el dinero que acababa de retirar del cajero, el cual pertenecía a la empresa para la que labora. Además, trascendió que el hombre hizo el reporte de robo una hora después de ser asaltado. Informó Beatriz Rivera.